desaparecido mi agencia. Nuestra hija ha desaparecido. La última vez que la vieron estaba con un hombre. No sabemos nada de ella. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por encontrarla. Estamos muy preocupados. Sí, esta soy yo. Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Pues... Esta noche hay una fiesta, ¿vais ahí? Sí, claro. Me han dicho que hay un DJ muy bueno. ¿Qué os vais a poner? No lo sé todavía, ¿y tú? Pues yo me pondré un pantalón blanco y un top negro. Yo no sé, tengo que mirarlo. Me llama, que le quiere de nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Día y de noche me llama. Yo, ¿tienes lo que te pedí? Sí, claro. ¿Qué te parece con esto? Bueno, pues a lo mejor lo ofrece un poco a Carla en la copa. Pero eso es algo malo, ¿no? Eso es... ¿Eso qué es? Se nos paran los tíos, ¿verdad? No. Simplemente para... Yo tan loco, Tú no sabes para la cabeza. Para divertirnos un poco, ¿sabes? Bueno, pues si te vas a divertirte, venga. Dale. ¿Crees que es buena idea? Se va a meter en un lío, creo yo. Uno por lo gordo. Si le pillan nada más, ¿no? No, no tanto, tío. No, no tanto. Hey, Carla. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Sí? ¿Te lo estabas pasando guay? Sí, sí, la verdad es que... Se han currado, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿te apetece? ¿Has salido una vuelta o algo? Hey, Carla, nosotros nos vamos ya, ¿vale? Vale, yo me voy... Yo me voy a quedar un rato más. Vale. Adiós. Pues eso, si quieres, pues me llamas, ¿vale? Y me vale. Hola Carla, ya me he enterado de lo que ha pasado. Nosotros no nos lo creemos porque cuando nos lo dijo, ni Pablo ni yo pensamos que fuera capaz de hacerlo. Pero vamos, que si quieres yo te acompaño a poner la denuncia para que no vuelva a pasar más ni a ti ni a ninguna. Sí, tengo que hacerlo. Hola. Hola. Hemos venido a recogerte para salir. No nos vamos a ir sin ti. Os he dicho ya que me encuentro mal y no tengo ganas de salir. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No sé, no tengo ganas de nada. Bueno, si sales seguro que se te pasa. Venga, porfa, sal. No, no quiero. No consigo estar bien desde lo que pasó el otro día. No puedo ni mirarme al espejo. No soy capaz de quitármelo de la cabeza. ¿Pero qué ha pasado? ¿Os acordáis del niño del otro día? ¿Quién, Jonathan? Sí, ese. Pues no sé cómo pasó, pero me desperté y no sabía dónde estaba. Lo tenía encima, no podía decirle que no, me violó. ¿Pero habías bebido? No, claro que no, sabéis que no bebo y por eso nada tiene sentido. Venga, anda, tranquila. Todo saldrá bien. Estamos aquí para lo que necesite. Las escenas vistas en este cortometraje son pura ficción. Sin embargo, lo que hemos representado es la realidad de, por desgracia, demasiadas jóvenes en nuestro país. Con esto, esperamos sobre todo que nuestro corto sirva para crear conciencia sobre este tipo de situaciones, a las que como sociedad nos enfrentamos y que por desgracia son noticias casi cada semana. Y es por ello que creemos que con la colaboración de todos podremos evitar más víctimas de esa terrible práctica delictiva.
Cause it ain't enough to mean it when you feel it once and you know it. So to say it.